Pese a los cambios tecnológicos, aún quedan algunos rincones donde cada verano se repite un popular rito. Y todo gracias a una familia sevillana que se empeña en que sus vecinos de Tomares contemplen los sueños en una pantalla grande. El espectáculo del cinematógrafo llega a Andalucía en la tarde-noche del 17 de septiembre de 1896. Al poco, en verano de 1905, se produce una curiosa variante local, el cine de verano. El año 1957, pues mi padre fue lo que hizo el cine de invierno. Él antes hizo, lógicamente, en aquella parcela hizo una casa, pero él tenía un amigo suyo íntimo que era don Antonio Morcillo, maestro de escuela y técnico en radio. Y le dijo: Rafael, ¿por qué no hace usted un cine de invierno en Tomares? Mi padre, que era un entusiasta del cine tremendo, entonces en el 57 hizo lo que fue el cine de invierno. Y entonces, pues, en el 1964, pues compró esta parcela de cerca de 1000 metros cuadrados y fue lo que hizo, pues, el cine de verano, que es el cinema Tomares actual. Con el tiempo, claro, yo me casé y entonces me dijo: hijo, te voy a hacer la casa en el cine de verano, porque es una parcela de 1000 metros, o sea que el patio del cine de verano es el patio de mi casa. Aquí tenemos el cine de verano de Tomares, cinema Tomares, con nuestra pantalla de 72 metros cuadrados, de las antiguas pantallas en Cinemascope. Los andaluces es el cine de verano, que es lo nuestro, estar al aire libre, que venís con tu familia, la cervecita, totalmente diferente a los cines de invierno, a los multicines. Un rayo de luz y nos trae un recuerdo entrañable. Mi suegro, pues, echó un rayo de luz y dijo: mira, vamos a ver cómo lo hacemos para que todas las niñas que estáis por aquí se vistan ustedes de Marisol, y la que se parezca más a Marisol se va a llevar un regalo. Por ellos, los valientes, con la espada, con los dientes, y así íbamos, pues, fuimos por el pueblo. Una niña rubita llamada Fina Costales, muy parecida a Marisol, con la trencita rubia, pues fue la que ganó el concurso. Me regalaron la entrada, que esto era, y una Coca-Cola, que era también, bueno. Kimi me decía a mí que aquella niña, pues con el tiempo, iba a ser mi mujer. A mí me marcaron ya para toda mi vida, y tengo 69 años, desde que mi padre me llevó a Sevilla a ver al Teatro Cine Álvarez Quintero la primera película en Cinemascope, que era La túnica sagrada. Y después vimos Demetrio y los gladiadores, y después otra que era El príncipe valiente. Se me quedaron aquí para el resto de mi vida. Eso me marcó para toda mi vida, esas tres películas. Yo recuerdo cuando era muy chica que me daban mucho miedo las películas de vampiros. Eso me aterrorizaba. Cuando yo nací, ya mis padres tenían el cine, tanto el de invierno como el de verano, y lo recuerdo desde siempre como si fuera mi casa, de estar jugando cuando chica, incluso, yo que sé, ya de más mayor, pues pasar por todas las etapas, ¿no? De taquillera, vendiendo chuchería, ahora estoy de portera, o sea que prácticamente siempre hemos estado trabajando en el cine de distintas cosas. Hola, buenas noches. El Cinema Paradiso y el Cinema Tomares es lo mismo, estamos identificados con esta película. Rita Haywood, Margarita Carmen Cansino. Su padre, Eduardo Cansino, nació en Castilla de la Cuesta
Ellos emigraron a Estados Unidos, ella nació en Brooklyn, es familia nuestra, Margarita Carmen Cancino, Rita Hayworth, la Hilda. Hay que ver el cine lo que ha pasado, porque hay que ver la censura, lo que ha hecho con el cine. Quien haya visto el cine de Paraíso es que es un calco realidad de lo que era el cine antes. El cura parando la escena del beso. Yo me acuerdo de las películas de la Sisi y la Sisi Imperatriz, que bueno, me acuerdo que cuando se besaban los príncipes empezaba la gente, ¡ah! Porque, claro, porque eso es que vamos, fue un beso. Yo creo que el cine nunca morirá. Pero claro, se tiene las pantallas de plasma que ahora están hasta de 60 pulgadas. Pero señores, 72 metros cuadrados de proyección. Y esto tú no lo puedes tener en tu casa. Esta parcela tiene 1000 metros cuadrados. Nos ofrecieron un buen dinero. Pero dijimos los tres hermanos que no queríamos dinero. Lo más importante de esta vida no es el dinero. Es importante, pero no es lo más importante en esta vida. Y con esa filosofía, pues nosotros los tres hermanos estamos manteniendo el cine verano nuestro, con este ya son 51 veranos consecutivos. Sobre todo por el amor que tiene mi hermano al cine y lo que es para él, ¿no?, que es una pasión. Yo creo que él es el impulsor de todo esto, ¿no?, porque cuando mi padre falleció, si él no hubiera seguido con esto, pues se hubiera acabado. Pero prácticamente mi hermano Rafael es el que lleva el corazón aquí puesto. Yo quiero el rosario mío, va a ser la cinta, no el digital, el digital ya sabemos lo que es, sino la cinta de 35 metros, reviada por el cuello y así está el ataúd. Para ir allí con Burl Lancaster, con Rita Hayworth y con los grandes de Hollywood. Yo digo siempre las palabras de Kirk Douglas, que tienen. Tiene 90 o 92 años, Kirk Douglas, el padre de Michael Douglas, que dice, en esta profesión no se jubila uno, se jubila la muerte. Y es verdad.